Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word. Y hoy estaremos hablando acerca de cómo hacer una agenda en Word. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. El programa Ofimático Word es una excelente opción para realizar portadas para trabajos, así como también diversos tipos de agenda, que pueden contribuir a un buen desarrollo de las actividades planeadas, así como apuntar aquello que es sumamente valioso para no olvidarlo o pasarlo por alto. Por eso te enseñaremos paso a paso a cómo hacer una agenda en Word. Una vez aquí iremos a lo que sería nuestro Word y queremos crear lo que sería la agenda, pues nos daremos en documento en blanco, ¿verdad? Y queremos crear nuestra agenda, pero primero crearemos lo que sería una portada. Le daremos en insertar portada y pondremos esta. Aquí escribiré título del documento, agenda, ponemos esto en el centro, ¿dónde está? Formato, centrado, no, abajo, pero lo quiero poner inicio en centrado, ok, agenda. Okay, el año se lo ponemos aquí, que sería 2021, hoy, okay, 2023, digo. Este sería el año, esta sería nuestra agenda, su título, ok. Ahora aquí queremos lo que sería una tabla de 4x4. Ya tenemos una tabla 4x1, así 1x4, sí, esta sería nuestra. Entonces, aquí la pondremos un poco más grande. Y aquí escribiremos nombre, email, teléfono y escuela. Pondremos nombre, dos puntos, email, nombre, email, ok. Teléfono y escuela, ok. Ahora crearemos lo que sería nuestra planificación mensual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Le insertaremos dos hojas, páginas en blanco, ok. Y crearemos nuestra planificación mensual aquí. Pues de esta manera lo vamos a hacer así. Insertaremos una tabla de 4x6. Ok, 4x6, ok. Tenemos aquí una tabla de 4x6, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí la pondremos más grande. Esta sí la haremos más pequeña. Y le pondremos aquí en el centro. De disposición, centrado. Le pondremos lunes, martes, miércoles y jueves. Y le cambiaremos el color. Se lo pondremos en un colorcito azul claro. ¿Ok? Entonces, azul grisáceo es este. Y aquí pondremos lo que sería el número de la semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y aquí queremos otro recuadro. Lo seleccionamos y lo copiamos. Y aquí pondremos el resto de la semana. Serían viernes, sábado, ¿okay? Domingo. Y aquí pondremos notas. Quitaremos esto. Y le quitaremos a esto lo que serían las líneas del medio. ¿Ok? Entonces, buscamos lo que sería el diseño de página y aquí bordes, le quitamos borde de medio. Ok, quitamos, ok, pero que no se vea, ok, no quiero que no se vea, ok, en este borde, ok, le quitamos los bordes. Y borde inferior, borde superior. Y listo.
Eso sería todo. Le quitaremos el estilo de los bordes. Solo seleccionaré esto y sin borde. Okay, no. Ok. Y ningún. Le quito aquí lo que sería pilas con bandas. Que no, se lo quitaré sin color. Disposición. Aquí. Le quitaré la cuadrícula. ¿Listo? Ok. Esto sería nuestro planificador mensual. Pero ya jueves. Y le pondremos 21. 22. Ok. 23. Ok, aquí sería. Es 4. Okay. Ok, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pondremos 8. Aquí pondremos 9. Aquí pondremos 10. Aquí pondremos 11, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 11. Pondremos aquí 12, 13, 14. Aquí 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Y listo, este sería nuestro planificador mensual. Ahora crearemos lo que sería nuestro planificador semanal. Insertaremos otras dos hojas. Ya va. Ponemos aquí. Y este sería nuestro planificador semanal. Entonces, primero le pondremos un recuadro aquí, cuadro de texto. Y le pondré aquí el primer mes, ¿verdad? Primer mes que sería derecho. Ok. Ok, voy a mover esto un poquito más abajo. Mover esto un poquito más abajo. Y aquí pondré lo que sería el mes, enero. Y lo pondré en grande. Entonces ponemos en enero. Ok. Y listo. Ah, le voy a cambiar aquí lo que sería el formato. Que sería sin contorno. Listo. Esto sería nuestro primer mes, ¿verdad? Ahora pondremos aquí lo que sería nuestro planificador semanal. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo mismo. Le damos insertar tabla, creamos una tabla de 1x4, 6x4, ok, 4x5, ok, le ponemos lo que sería la disposición y aquí crearemos otra tabla de, como dije, 4x5, copiamos esta misma tabla aquí y ya tenemos, entonces creamos nuestra tabla grande. Insertar columna a la derecha. Insertamos una columna. Y listo. Esta sería nuestra tabla semanal. Ok. Borramos esto. Borramos esta. Y copiamos esta aquí. Y aquí pondremos lo mismo, pero voy a seleccionar lo que sería fila. Voy a agregarle una fila. Okay. Momento. Okay. Y le insertamos una fila, como puedes ver. Entonces aquí también insertaremos una. Vamos a borrarlo. Creamos una nueva hoja después de esto. En blanco. Y aquí insertamos esta para acá. Y listo. Aquí pondremos lo que sería lo mismo. 2, 3, 4, 5, que sería la semana. Tenemos esta aquí. Insertamos una hoja en blanco. Ok, pondremos aquí lo que sería la semana. Entonces le daremos en disposición, central. Todas estas las pondremos en central aquí. Y pondremos lunes, martes, miércoles, jueves. Jueves. Y crearemos lo mismo, la misma para acá. Y la cambiamos aquí, viernes, sábado, domingo.
Y aquí pondremos lo importante o no olvidar. Quitamos lo que sería los bordes, borde inferior, borde superior, borde superior y borde superior. Y listo. Le ponemos un colorcito y ya estaríamos creando lo que sería nuestra agenda mensual y nuestra agenda semanal, sería nuestra planificación semanal. Entonces también puedes hacer lo que sería una planificación horizontal en vez de vertical y listo. De esta manera estaríamos creando lo que sería nuestra agenda. También puedes seguirle, así como puedes ver, esta sería nuestra agenda del primer mes, si puedes hacerlo también con los otros meses. Y así terminaremos de hacer lo que sería una agenda en Word. Y tú, ¿pudiste ver cómo hacer una agenda en Word? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.